Para este trabajo vamos a utilizar dos ojos de gato. Uno está cortado en forma de faceta y otro en forma de cubo. 4 milímetros y 6 milímetros de diámetro. Os lo dejo como siempre en la descripción del vídeo. Y dos ganchos, todo esto por dos. Y ahora voy a usar también alambre de 1 milímetro de diámetro. Bueno, aquí me queda un resto. Aquí me queda un resto, pues voy a cogerlo entero, aunque yo sé que me va a sobrar. Y os explico ahora. Bueno, aquí habrá unos 50 centímetros aproximadamente. Vamos a empezar por los extremos para no cortar aún, aunque luego lo vamos a aprovechar, claro, como siempre. Y comenzamos por una espiral. Una espiral plana. De momento voy a dejarle aquí tres vueltas. Y voy a usar ahora el otro cabo. Otras tres vueltas. Ahora sí voy a cortarlo por la mitad del trozo porque me va a resultar mucho más fácil, porque vamos a hacer unos pendientes y lo vamos a hacer a la vez. Voy a levantar un pelín la cámara, ¿vale? Y esto es lo que vamos a ir haciendo. Vamos a ir doblando. Cuando hagáis pendiente es obvio que es mucho mejor los dos a la vez. Así que hacemos un poquito del doblez y luego ya cogemos los dos. Y ahora vamos a marcar aquí. Y hacemos aquí un engarce en la parte de arriba. Hacemos de nuevo una curva, lo más similar a la anterior.
cuestión aquí ya de ir midiendo uno por el otro, aunque tampoco es un trabajo excesivamente complicado. Y ahora bordeamos la espiral. Y volvemos a marcar aquí para que quede en forma de pico. Yo voy haciendo, cuando hago pendientes así muy iguales, lo voy haciendo de forma alternativa. Cada uno pues tiene su manera de hacer las cosas, ¿no? A mí así me resulta más fácil y veo que van quedando pues más iguales, ¿no? Y ahora ya, llegado aquí, podemos enganchar aquí sin más o podéis hacerlo cada uno a la forma que queráis. Yo he elegido hacer esta pequeña curva. Voy a ayudarme aquí con el alicate plano. Y cortamos por la parte de detrás. Estos son diseños muy fáciles de realizar, muy fuertes, a pesar del aspecto frágil y delicado que tienen. Y yo los recomiendo porque son cosas que, pues, muy probablemente que se vendan. Porque llama mucho la atención. Y es algo que se puede poner a diario. Bueno, ya tenemos uno, pues vamos a acabar el otro. Perdón. Ya sabemos cómo va, solo hay que sujetar y hacer una pequeña curvita. Y atar aquí.
casi listo. Fijaos, esto es lo que nos ha sobrado de 25 centímetros por cada uno, o sea, había 50 para los dos. Eso significa que pues con 15 centímetros más o menos tenemos para hacer un pendiente, y el otro con otros 15, unos 30 nos va a servir para los dos. Pero siempre mejor cortar de más. Bueno, ya están terminados los pendientes. Ahora lo que nos falta es, bueno, pues si queréis, pues decorarlo un poquito, poniéndole algún abalorio y demás. En mi caso voy a usar las bolitas que os he enseñado antes. Aquí tenemos dos, uno, vale. Y tengo por aquí dos pedacitos de alambre pequeñitos. Bueno, aquí ya hay una montada. Aquí ya hay una montada. Esta se la voy a colgar en la parte desde abajo. Vamos a colocarle otro. Este alambre que estoy usando ahora es de 0,8, pero simplemente es casualidad que haya ido restos y me entra muy bien en el abalorio. Este también a la parte de debajo. Podéis hacerlo asimétrico en vez de simétrico. Yo, a mí me gustan de las dos maneras. Ya sabéis que asimétrico me gusta más, pero bueno, por variar, ¿no? Aquí le ponemos aquí el cuadradito arriba. Es este el corte. Vale. O está al revés. No, está bien, ¿no? Bueno, ahora lo comprobamos. El otro cuadradito. Listo.
Bueno, ya solo nos falta colocarle el gancho. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Unos pendientes de diseño con espiral, con ojos de gato, no pesan nada. Sirven para todas las edades. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, suscríbete. Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Muchas gracias y hasta otra.